Buenas noches, esto es Tijuanizando México, yo soy Daniel Salinas. El de esta noche es para nosotros un programa triste. Cuando iniciamos las grabaciones de las entrevistas del proyecto Tijuanizando México, jamás imaginamos que una de ellas iba a transformarse en un homenaje póstumo. El colega y amigo José Alfredo García Medina se nos adelantó en el camino. La amena charla que sostuvimos en la biblioteca del Palacio de Cobián fue la última entrevista que Alfredo dio en vida. Alfredo es un tijuanense que es producto auténtico de la cultura del esfuerzo. Hijo de migrantes zacatecanos, aprendió a ganarse la vida desde su más temprana infancia como ayudante en puestos de tacos en la zona centro y también como paquetero en un conocido supermercado de la zona río. Fue un excelente jugador de fútbol americano y ya desde la preparatoria mostró sus habilidades como comunicador al ser director de una pequeña gaceta estudiantil que de los chismes de amoríos escolares pasó a las denuncias de maestros abusivos. Ello le valió brincar al Semanario Z, donde vivió una época de oro como un reportero combativo, un reportero que firmaba con nombre y apellido notas duras sobre el narcotráfico en los 90. Sin embargo, el destino marcaba que José Alfredo sería defensa y no delantero. Y como un gran defensa, defendió a su jefe y amigo, el gobernador sustituto Alejandro González Alcocer, como jefe de comunicación del gobierno del estado de 1998 al 2001. Su adecuado trabajo en el estado le permitió dar el salto a la Gran Tenochtitlán y llegar a Los Pinos con Vicente Fox como encargado de prensa en los estados. En 2006 participa en la campaña presidencial de Felipe Calderón y vuelve a Los Pinos a encargarse de la sala de prensa, coordinando a todos los medios de los 31 estados de la República, antes de dar el salto como director de comunicación social de la Secretaría de Gobernación. José Alfredo García nos platicó sus anhelos, nos platicó sus proyectos. Acababa de cumplir 40 años y su futuro estaba lleno de sueños, lleno de planes. Sin embargo, hubo un momento de la entrevista en que su voz se quebró. José Alfredo nos dijo que no entendía cómo la vida había sido tan injusta con su buen amigo Juan Camilo Mourinho, muerto el 4 de noviembre de 2008 en un accidente aéreo. José Alfredo no podía superar esa muerte que 3 años después aún le dolía. Le parecía que la providencia o el destino había sido particularmente injusta con Juan Camilo al llevárselo joven y lleno de proyectos en un accidente aéreo. Alfredo no imaginaba que al narrar la historia de Juan Camilo, estaba narrando su propia historia. Juan Camilo y Alfredo nacieron con algunos minutos de diferencia. Alfredo nació el 31 de julio, minutos antes de la medianoche, y Mourinho nació el 1 de agosto, minutos después de la madrugada. Ambos en aquel verano de 1971, bajo un horóscopo que marcaba que seguirían el mismo destino. Descanse en paz, colega, amigo, José Alfredo García Medina, por siempre te recordaremos. Tijuanizando México. Tijuana no escatima. Tijuana lo da todo. Tijuana, a mí hablo en lo personal, me ha dado todo. Una plataforma interesante, una visión de país distinta a cómo se ven las cosas desde acá de la Ciudad de México. Y como dice la canción, Alfredo se muere por volver. Quisiéramos de verdad regresar a Tijuana y poder aportar más. Eso es como ahorita me siento, añorando, tratando de aportar más. Y ojalá si algún día todos los que hemos salido de Tijuana y que andamos en diferentes trincheras sumáramos esfuerzos junto con los tijuaneses actuales, pues las cosas pudieran ser aún mejor y más bonitas para todos. Este es el sello de autenticidad del tijuanense. Hay un sello en particular, la gente en Tijuana, los que nacimos allá,
Pues yo creo que hablando de mi generación y otras tantas, somos hijos de padres migrantes. Luego entonces de gente que sale de su ciudad en busca evidentemente de una mejor calidad de vida, y que ese tipo de perfil de personas han construido los pilares de esa Tijuana, porque es relativamente joven comparado aquí con la Ciudad de México. Alguien muy especial bautizó a Alfredo García como el Tijuano. En campaña sí me puso el ahora señor presidente el Tijuano. Ahí yo no me puedo ahora sí que separar del membrete, y lo porto con mucho orgullo el apodo del Tijuano, ¿verdad? Al día de hoy los que tienen ya varios años de aquí así me conocen. La gente de Tijuana mete el acelerador en la vida. Y en Tijuana lo que yo veo, yo alcanzo a ver, y es como nos diferencian a lo mejor, es que uno quisiera a lo mejor ir a mayor velocidad, como que hay más deseo digo, con todo respeto para la gente aquí local del Distrito Federal, pero yo veo también a mis compañeros que han llegado de Tijuana, y sí hay como que, valga la expresión y entrecomillado, como que estamos más acelerados en el sentido de que las cosas deberían de funcionar más rápido. Alfredo pide iluminación cada mañana para una labor difícil. Yo me levanto todos los días pidiendo sabiduría para poder explicarle a la gente, a los medios, a la ciudadanía, lo que aquí están haciendo los servidores públicos. Alfredo sabe que México ya no soporta la medianía. Para que después le califiquen la parte de la respuesta, y no para estar buscando culpas, sino a estas alturas el país ya no aguanta medias tintas ni en las decisiones, ahora sí que de los que cobramos como gobernantes con distintas responsabilidades. Lo que distingue al tijuanense en el exilio es su transparencia. Yo regreso a lo que te comentaba, que creo que es una cualidad de los tijuaneses, ser transparente en la política, en los medios de comunicación. Todo se sabe, tarde o temprano. Luego entonces, si tú te manejas de una manera transparente con los medios, no puedes negar las cosas cuando son evidentes. Alfredo no nació en pañales de seda. Mis padres en ese entonces habían recién llegado, mis padres y mis abuelos, de Zacatecas. Entonces lo que ellos hicieron es que pusieron varios negocitos así de tacos de carne asada. Entonces trabajaban mis papás, trabajaban mis abuelos, trabajaban mis tíos, trabajaban... O sea, yo mi infancia la vivo en la zona norte con mi papá, ayudándole ahí a destapar las sodas, ¿sí? Porque las propinas en aquel entonces eran muy buenas. No cerraban los bares y todo, siempre estaba abierto y siempre había gente. Pues. Entonces sí, yo en mi primaria sí traía mi billete. ¿Sabes qué es trabajar desde abajo? Más o menos de los 7 años. Bueno, a los 9 años, 8 o 9 años, yo empacaba en el Calimax del Río con los timbres. ¿Cuál es el que está frente al Cotemo? Pero éramos ahí de luz. Acá le dicen cerillitos, allá éramos empacados. Desde muy chiquito, Alfredo fue muy terco a la hora de luchar por sus sueños. Yo alguna vez, como inspiración, como parte de mi proyecto de vida, pensé que iba a trabajar en Pinos y que la sala de prensa de aquí de Gobernación iba a ser responsable. Eso fue hace 10 años. Y ya estuve en las dos. Estas fueron las palabras de José Alfredo García Medina, un tijuanense que cumplió sus sueños. Sea este perfil nuestro sencillo y humilde homenaje a nuestro amigo. Descansa en paz, Alfredo, siempre te recordaremos. Acompáñenos, amigos, a un corte comercial.
Esto es Tijuanizando México. Y ahora vamos a conocer a Virgilio Muñoz Alberich. Hijo de educadores, creció con un gran sentido del deber, del perfeccionismo y de la responsabilidad en una casa donde no faltaban libros y títulos académicos. Formado en posgrado en las aulas del ITAM, Virgilio Muñoz sabe muy bien cuál es su tercer apellido, Tijuana. Un apellido que ni a 3.000 kilómetros de distancia se siente lejos. Marcado por un profundo sentido de la responsabilidad, Virgilio recuerda la gran, gran responsabilidad frente a las nuevas generaciones cada que su pequeña hija Valentina abre la puerta del cuarto y le hace preguntas sobre el mundo. En su complicadísimo papel como director general de comunicación y estrategia de la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional, Virgilio debe cada cierto tiempo escribir cartas y notas aclaratorias a columnistas consagrados como el mismísimo Miguel Ángel Granados Chapa, que en paz descanse, o Sergio Sarmiento. Elevadas dosis de frialdad y un engranaje racional en perfecto funcionamiento son las armas del joven Virgilio, un muchacho serio que rara vez se ríe. Esto es lo que nos platicó en el jardín de su casa. Tijuanizando México. 3.000 kilómetros no son demasiados para tener a Tijuana lejos. Para Virgilio, Tijuana siempre está a su lado. Siempre cargas con la ciudad. Más como tijuanense, siempre la lleves, estés, vivas ahí o no vivas, vivas en ella. La ciudad te marca, es parte de la original de tus padres, es tu parte original en términos de tu desenvolvimiento social, de tus historias, de tus anécdotas, de tu forma de preparación. Y creo que para mí Tijuana es eso, es una escuela que me ha permitido a mí sentir el honor de formar parte de una comunidad y de cómo contribuyes a esa comunidad de regreso en términos de tu preparación y de tu propia formación profesional y de tus objetivos como vida, ¿no? Sea por la música, sea por la gastronomía, sea por los amigos, sea porque al final también tengo una constante retroalimentación con los distintos amigos que viven en Tijuana, leo la prensa a diario. Entonces yo me siento como parte de Tijuana y también trato de sé que me estoy preparando para regresar a ella, ¿no? En nuestro gran edificio social, cada uno de nosotros sostenemos los cimientos. Y creo que esa es la gran pregunta que todos tenemos que hacer, cómo nosotros nos formamos parte de esa comunidad y cómo nos consideramos como parte de ella. A mí me tocó trabajar desde muy joven, me gusta escribir desde chavo, y para mí era interesante cómo siempre me decían, no, es que tú eres joven, ¿no? Y para algunos la categoría era buena, y en términos del proceso creativo y quizá en términos de lo que se contribuía y mi generación de lo que podía hacer por esa Tijuana, pero al mismo tiempo yo siento que sentía que era un fenómeno como de discriminación un poco. Creo que al final no importa si somos jóvenes o si somos ingenieros o somos empresarios o qué tipo de religión profesemos, lo importante en toda esta situación es que nos asumamos como ciudadanos. La ciudadanía es inclusiva, la categoría es exclusiva. Y a partir de ahí creo que nosotros tenemos que revisar periódicamente o de manera diaria como ciudadanos cómo construimos esa parte que tiene que ver con la construcción de ciudad y comunidad. En ese gran mosaico llamado México, hay una península que va a la vanguardia. Creo que Tijuana en ese sentido es el elemento principal de motor de muchos de nosotros y creo que cada vez de mayor número de gente que quiere una Tijuana distinta. En fin, creo que el gran mosaico que hemos armado como país es una cosa que realmente valoramos pocas veces, ¿no? como mexicanos. Sí creo que en este caso particular, Baja California me toca vivir en un estado vibrante, en un estado con una vibra, con una vibrante en términos políticos, vibrante en términos culturales, vibrante en términos sociales, ¿no? Y creo que es una punta de lanza para muchas cosas dentro del país, pero también nos hace falta valorar algunas otras experiencias que pueden venir de las comunidades quizá más pequeñas y en términos de su deliberación de lo que debe ser la comunidad. Virgilio lleva un tercer apellido que nos hermana. Al final del día la ciudad Tijuana es el tercer apellido que todos traemos engrapados en nuestro nombre.
Y eso es importante, creo, desde el punto de vista del joven, de cómo hacemos para poder construir ese canal de comunicación en términos de lo que debiéramos hacer como sociedad de construcción al futuro. Virgilio sabe qué es lo más valioso en su valija de viaje. Bueno, la amistad es la valija de viaje que siempre llevas contigo a lo largo de tu vida. Es el mecanismo por el cual tú puedes tener un aprendizaje a lo largo del tiempo. Hay amistades en términos de compañerismo que pueden ser generacionales. Hay amistades que te llevan como guía a otros mundos, que te permiten entrar al mundo de la literatura, del desarrollo científico, de la música. Hay otro tipo de amistades que son más consejeras en términos de tu vida emocional o tu vida sentimental. Creo que la parte que tiene que ver con la amistad es uno de los valores fundamentales a partir de los cuales, si los ejerces con cierta honestidad y con un nivel alto de lealtad, seguramente va a poder redituar mucho en tu vida. Su hija Valentina y la nueva generación, su gran amor y su gran reto. ¿Qué hacemos como generación para que nuestra siguiente generación sea mejor que la nuestra? Creo que esa es la pregunta con la que me levanto algunos días que Valentina va y toca la puerta y me dice que quiere un libro. ¿Cómo le hago para que esa generación en la que está involucrada mi hija, no solo en términos de mi formación, de la formación que yo le quisiera brindar, sino además en mi rango profesional, en mi vida con mis amigos, en mi vida de pareja con mi esposa, yo puedo generarle un contexto de mucho mayor equidad, de mucho mayor justicia en términos del mundo que ella le va a tocar vivir y también inculcarle la responsabilidad en la que ella va a estar metida hacia adelante, ¿no? Este fue Virgilio Muñoz Alberich desde Los Jardines, donde nos recibió para platicarnos de su vida. Y esto es Tijuanizando México. Volvemos con una historia más, pero antes acompáñenos a este corte comercial. Este fue Virgilio Muñoz Alberich y esto es Tijuanizando México. Vamos a conocer otra historia de un tijuanense que se ha abierto paso en el mundo del espectáculo, pero antes acompáñenos a este corte comercial. Esto es Tijuanizando México y ahora vamos a conocer a Marco Antonio del Regil. Para Marco Antonio todo comenzó al pie de una antena de radio en una calle sin pavimentar de la zona norte, donde siendo muy niño jugaba a ser locutor en la cochera de su casa. Desde su más temprana infancia, Marco Antonio supo que el camino de su vida era un micrófono que lo llevaría a la radio y a la televisión. A los 15 años, debutó como conductor de radio en Ciudad Obregón, Sonora, y desde entonces no ha parado. Han pasado 27 años desde aquel debut y Marco Antonio, convertido ya en una figura de la televisión en México y los Estados Unidos, tiene otros intereses que nada tienen que ver con la farándula. Hoy, aquel niño de la zona norte busca una elevación superior de conciencia a través del yoga, la meditación y el vegetarianismo. Hace más de 5 años que Marco Antonio no prueba un solo producto de origen animal y su radical dieta, afirma, lo mantiene en un estado de iluminación y armonía con su entorno. Nos encontramos con Marco Antonio un sábado por la tarde en el estuario del río Tijuana, en donde varios cientos de aves volando por un cielo nublado nos hicieron compañía durante la entrevista. Esto fue lo que nos platicó. Tijuanizando México. Para Marco Regil, todo empezó en la zona norte bajo una antena de radio en un callejón de tierra. Tijuana es el lugar donde nací y me vienen recuerdos inmediatos de crecer en la zona norte con mi abuelo, con Fernando Sánchez Ayala y mi abuela Rita Mayans de Sánchez, donde tenían la XCAZ famosa y crecí en la casa donde estaba esa estación de radio que ahora creo que sigue conservando el nombre de Z13.
Y entonces cuando me dices Tijuana, pienso en eso, pienso en la Avenida Michoacán, que ahora se llama Ingeniero Fernando Sánchez Ayala, y pienso en esos años que crecí donde había una estación de radio y una antena, abajo de la antena habían unas gallinas, y ahí crecí. Pues no había pavimento, me acuerdo que era tierra y bastante lodo cuando llovía. Crecí en un ambiente donde pues mi abuelo era de los revolucionarios mexicanos, fue telegrafista, entonces era una familia donde crecí escuchando historias de la Revolución Mexicana. Crecí escuchando aventuras en barcos y historias de la Revolución y los oía hablar de política. Entonces eran pláticas siempre muy, muy politizadas dentro de la familia. Mi abuelo era un idealista, era de los que creía y sentía que algún día California iba a ser de México otra vez y que lo íbamos a reconquistar y cosas por el estilo. Qué extraño de Tijuana. Tijuana fue una magnífica escuela para mí. Crecer en la... Yo se lo explico muchas veces a la gente de todo el resto de México, es difícil que lo entiendan, pero crecer en una ciudad como Tijuana, literalmente a una cuadra de Estados Unidos, de una de las ciudades más poderosas de Estados Unidos, y crecer en Tijuana, que es una de las ciudades que ha sido más criticada, que ha sido que tiene retos enormes, te hace desarrollar un nivel de competencia y de anhelos muy, muy fuertes. Sus primeros pasos como locutor fueron en el Tigre de Bengala, la estación que Marco improvisó de niño en la cochera de su casa en la zona norte. En Tijuana, ahí en la zona norte, ponía un micrófono adentro de una habitación y con un cable y una bocina afuera, que era la bocina que mi mamá usaba a veces para sus conferencias porque era entrenadora de ventas de una empresa de venta directa de cosméticos. Y entonces tomaba yo esa bocina que usaba para sus juntas y la ponía yo afuera, y adentro tenía un tocadiscos y una grabadora que me había traído Santa Claus. Y tenía yo mi estación de radio. Eso jugaba todas las tardes. Entonces, cuando participé en ese concurso de radio, pues no era otra cosa más que hacer a lo que venía jugando desde que tenía 8 o 9 años, porque mi mamá me lo decía. Cuando estaba yo chiquito, le decía que quería ser locutor de radio y entrar a la televisión algún día. Siempre tuve la fortuna de tener una mamá que nunca se rió de mis sueños, sino al contrario, me decía, sí, está bien, puedes hacer eso y lo que te dé la gana, siempre y cuando estés dispuesto a pagar el precio que tienes que pagar para lograrlo. No sé ni por qué le puse así, pero era XEHJ, el Tigre de Bengala. Y me acuerdo que la O, que era la disco de moda, hacía ya muy tarde, como a las, creo que las, bueno, lo que era muy tarde para esos tiempos, que eran como la medianoche, te empezaban a poner música en español como una innovación. Para Marco Regil, ganar es liberarse y romper las barreras de la conciencia. ¿Cuándo ganas? Ganas cuando logras vivir feliz. Ganas cuando logras entender el verdadero valor de las cosas. Ganas cuando logras ser libre de todo tipo de esclavitudes. La comida es una de ellas, definitivamente. El dinero es otra de ellas. Tus creencias y tus miedos son otras de esas esclavitudes. Ganas cuando logras llevar una vida libre de vicios, libre de cosas que te limitan. Cuando tienes el nivel de conciencia de poder elegir lo que haces en lugar de que las cosas te hagan hacer cosas a ti. Entonces, para mí el triunfo más grande, lo estoy viviendo y lo estoy aprendiendo a tener, es donde puedo vivir de la forma en que lo elijo. Y eso está alineado con la forma que pienso, con los ideales que tengo. Pero el triunfo es poder ir más allá de tu mente, más allá de tus sentidos, más allá de lo que la mayoría de la gente te dice que tienes que hacer para encajar con la sociedad o para encajar con las costumbres, sino cuando logras ser auténtico y logras operar desde un nivel más alto de conciencia. Marco Regil no lo duda. Para Tijuana y para México ha llegado el momento de cambiar. A toda la gente de Tijuana, que está viviendo cambios muy, muy, muy difíciles, una época de retos enormes, yo tengo la enorme confianza de que no solo Tijuana, sino que México entero le va a dar la vuelta a esto. Estamos viviendo el reto quizá más grande históricamente que hemos tenido como país, pero que esta es una magnífica oportunidad para tomar responsabilidad
y para entender que México va a cambiar, que Tijuana va a cambiar, que el mundo va a cambiar, no cuando cambie el gobierno y venga el PAN, el PRI, el PRD, el Partido Verde. Los cambios no vienen de ahí, los cambios vienen de que yo como ciudadano del mundo, que sucede que vivo en Tijuana, en México, donde viva, tomo 100% responsabilidad. Y ese cambio que tanto estoy anhelando empieza en mí. Desde el estuario del río Tijuana, él fue Marco Antonio Regil y esto es Tijuanizando México. Acompáñenos ahora a un corte comercial. Esto fue Tijuanizando México y en esta cuarta edición la hemos dedicado a los comunicadores. Dos de ellos destacan en la función pública y uno más en el mundo del espectáculo. Los tres reflejan en su diario quehacer la esencia de Tijuana, la marca de la cultura del esfuerzo, de escalar peldaños, de sostener la mirada. El próximo jueves conoceremos a tres tijuanenses que a más de 3.000 kilómetros de distancia han sentado precedente defendiendo los derechos humanos o transformando en narrativa la esencia contrastante de nuestra ciudad. Lo invitamos a que nos acompañe el próximo jueves en la próxima edición de Tijuanizando México. Yo soy Daniel Salinas. Muy buenas noches. Gracias por su compañía.